La quiero para coser, para así para deshebrar. Muy buenos días. Oigan, antes que nada, discúlpenme por mostrarles esta cara, pero la verdad es que me voy despertando. Acabo de ir a dejar a Yana a la escuela y aproveché para hacer las compras de la semana, lo que es carnicería, cremería y frutería. Pero, ¿qué creen? Que estoy esperando a que abran la cremería. Todavía está cerrada, son las 8:30 ya. Lo bueno es que ya compré lo de la carnicería y ya nada más me falta lo de la cremería, como les digo. Ya compré frutita también, porque en el tianguis nada más compré papa y compré cebolla. Eso fue todo lo que compré en el tianguis y ahorita aquí encontré la fruta bien, bien bonita. Es que la verdad en el tianguis la fruta estaba media feita, chicas. Y luego a veces si me la llevo ya fea, no me dura mucho. Pero como les digo, estoy esperando a que abran la cremería para llevarme el queso que no compré en el tianguis tampoco, porque me fui a vender, chicas. Es que no pude andar bobeando porque me fui a acompañar a mi mamá y de paso yo saqué unas garrillas que tenía ahí, así que no podía andar haciendo mis compras justamente. Y voy a comprar también un poquito de jamón porque esta semana los niños no van a tener clases toda la semana. Pero pues voy a comprar un poquito de jamón para mandarles una sincronizada o su sándwich o algo así para sus lonches. Así que bueno, chicas, bienvenidas a un nuevo video. Muchas gracias por estarnos acompañando en un video más. Voy a seguir esperando otro ratito y ahorita nos vemos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me puedes vender 100 pesos de queso Oaxaca, por favor? Ok. ¿Y me puedes vender 30 pesos de jamón de pavo? Pero la que me dijiste, Ani. Ani. ¿Esa también es pura de pavo? Es de pavo, además que está en la línea económica. ¿Y qué tal sale? Sale de bien buena, la verdad. Ah, entonces me das 30 pesos también. Aquí. Porfa. Chicas, muy buenos días. Oigan, les voy dando la cara ahorita. Ya van a ser, más bien ya son las 11 de la mañana. Pero la verdad es que llegué de hacer las compras ahorita en la mañana, me puse a desayunar, a lavar el baño, me metí a bañar, ahorita acabo de poner una tanda de ropa, no hombre chicas, yo ando en friega y se me estaba olvidando grabarles la verdad. Pero nada fuera de lo normal chicas, sí ando muy activa, pero pues lo mismo que se hace todos los días. De hecho ya le estoy avanzando a la comida también, puse a cocer la pechuguita de pollo, pero bueno, déjenme les muestro lo que compré en la frutería y en la cremería. Aquí ya tengo las cosas que compré en la frutería y en la cremería. Ahora sí, chicas, luego llegando puse el cilantro en el vasito con agua para que no se me marchitara. Pero este no lo compré. Este me lo regaló en la compra de todo lo demás. Una bolsita de guayabas, ya saben, la vitamina C ahorita para la temporada de frío. Agarré estos plátanos, un cuartito de sandía. También agarré unas mandarinas. Había agarrado más brócoli, pero luego lo dejé y se me olvidó. Este ya venía en la bolsa. Tomates para hacer salsa, jitomate. Vean, también me traje unos limones. Estos sí están feísimos, no tienen nada de jugo. Pero pues ya saben que aquí en casa no puede faltar el limón. Estas cebollas y estas papitas son del tianguis. Les digo que el sábado me fui a vender y pues estas se las encargué a mi hermana porque ella fue por su fruta y su verdura y se las encargué. Me traje unas cuantas manzanitas también y una mitad de piña para hacer agua. Se me andaba olvidando, pero de ahí de la frutería también compré canela. Ya ven que pues ahorita está haciendo frío, está bien hacer un tecito de canela o un cafecito con canela. Y pues bueno, eso fue todo lo que compré en la frutería. Aquí les voy a estar poniendo el precio porque me lo apuntó en un papelito y lo traigo allá en mi cartera. ¿Quién sabe dónde ande? Pero eso fue lo que compré ahí en la frutería. Y compré 100 pesos de queso Oaxaca. Vean, casi me dieron la bola entera. 30 pesos de salchicha de pavo. Y 30 pesos de jamón de pavo. Y como se me había olvidado comprar el café en la frutería, pues lo compré ahí en la cremería, ven. Me traje dos sobrecitos de estos de 8 pesos. Este es café para hervir.
Así que bueno, chicas, ahí están las compras que hicimos de fruta y verdura para esta semana, lo de cremería. Déjenme lo vuelvo a guardar porque ya lo tenía en el refri y ahorita les muestro pues las carnes. Eso se oyó muy comprometedor, pero no, no les voy a enseñar mis carnes, sino les voy a enseñar las carnes que compré para esta semana. Para esta semana compré carnita molida para hacer picadillo y yo siempre pido 50 de res y 50 de puerco porque la carne de puerco le da un sabor muy muy rico ya cuando la estás guisando. Y compré una pechuga chiquita, creo que fueron 130, no me acuerdo. Está pequeñita, pero pues como pueden ver ya la puse a cocer. Eso fue todo lo que compré para esta semana. Ya nada más me falta el abarrote que tengo que ir a Bodega Aurrera, pero no quise pasar temprano porque me urgía llegar a la casa a poner a cocer la pechuga y avanzarle a mis quehaceres. Pero ahorita voy a aprovechar que me da chance de hacer un arroz, porque les digo que el día de hoy vamos a comer pollito deshebrado. A los niños se los voy a hacer con papitas y para nosotros lo voy a hacer con rajas, porque ahí tengo unos chiles que compré hace 8 días, 15 días, no, 8 días, según yo, para hacer chiles rellenos, pero la verdad es que no he tenido tiempo de hacer los chiles rellenos y obviamente pues los chiles no aguantan tanto, chicas. De hecho, ahorita voy a revisar a ver si sirven, pero esa comida la voy a acompañar con un arrocito rojo, así que ya lo voy a comenzar a preparar antes de que la lavadora termine. Oigan, ya ando preparando aquí el arrocito rojo, ya lo estoy dorando y ya molí el jitomate, aprovechando que tenía caldito de la pechuga, pues le puse para que sepa más rico. Ya estoy terminando de dorar el arrocito. Acabo de regresar de traer a Ian de la escuela y vean, ya estoy comenzando con la comida. Aquí piqué dos papitas, un cuartito de cebolla. De este lado ya desmenucé media pechuga. Y aquí piqué tres jitomates. Un pollito de ellos nada más va a llevar puro jitomatito. Ya le voy a agregar el jitomate para que se comience a freír también. Aquí lo voy a dejar un ratito para que el jitomate comience a soltar su juguito. Ya ando asando por este lado los chilitos, vean, compré dos bolsitas, pero solamente pude rescatar una porque los otros sí ya estaban echados a perder, pero pues rescaté cuatro. Ahorita los voy a poner a asar y los voy a poner a sudar en esta bolsita. Y de este lado ya tengo la papa y el jitomate, le agregué un poquito de caldo de pollo para que no me quedara tan seco. Está hirviendo, así que ya le voy a agregar el pollito deshebrado. Y ahí va el pollito. Ahorita Ian le di frutita, pero pues él no perdona, chicas. Él quiere su platito de comida. Y aparte hoy tiene clase, así que pues tengo que mandarlo bien comidito para que aprenda mucho. No es por nada, pero qué rica quedó el agüita de piña. La piña estaba súper, súper dulce. También ya le serví de comer a Ian, nada más que estamos esperando a que se enfríe. El arrocito pues ya está tibiecito, pero la papita con pollo todavía está muy caliente. Ya tengo aquí los chilitos sudando, ya deshebré la otra mitad de pollo. Estoy asando estos jitomatitos y estos dos chiles para ponérselos al pollito con rajas. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone,
alone. I think it's time for me to go. Burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. ¿Quién sabe? I can't believe someone like me is here with somebody like you. There's something about you and I know why. I'm gonna tell you what it is. It's in your smile and in your feet. It's high and low and in between. And I am glad to let you know, but only if you give me a kiss. Estás acomodando cosas. ¿Por qué? Están mal. ¿Están mal? Listo. Ay, otra vez. Listo. Ajá. Ahí está. ¡Oye! Sí. ¿Sí puede, señor, con su carrote? Este, mira. Está en 61. A ver, dame un... No, pero no es este. No, nada más que lo iba a bajar porque si no se va a caer. Y es del grande. Ah, cayó un montón, mira. Sí, sí, pero de eso no, mi amor. Buenas noches, oigan, vamos llegando de traer la despensa. Les grabé uno que otro clip porque la verdad cuando llegamos no había nada de gente, pero después se atimultó, había un buen de gente, las cajas estaban llenas, así que pues ya me dio penilla grabarles. Pero bueno, ya les voy a mostrar las compras que hicimos para este mes. Es que no puedo decir que es una despensa para la semana porque traje bastantes cosas, y no puedo decir que es una despensa para el mes porque pues no me van a alcanzar para un mes. Pero bueno, déjenme les muestro. Vean, les muestro el ticket. Y esta semana tuvimos la oportunidad de traer un poquito más de cosas porque ya me hacían falta bastantes. Pero bueno, en esta ocasión gastamos $1,612.50. Vamos a comenzar por este lado. Compré unas toallas nocturna. Este paquete que trae 32 piezas. Un paquete de papel de baño de esa marca, del Elite Duo, de 12 rollos, un paquetito de toallitas húmedas, un aceite, y este es para ir teniendo reserva, una botella de salsa San Luis. Compré 6 paquetitos de estos de atún. Nunca he comprado de esta marca, pero he visto que la recomiendan mucho porque supuestamente no trae soya. Traje 6 sobrecitos, aparte de que está más barato. Chocolate de este que es como la Nutella, pero de marca de Great Value. Un botecito de mole, quiero hacer mole para la semana que entra. 3 bolsitas de frijoles, si bien tengo ya mis frijoles yo congelados, estos los quiero para hacer los molletes o los burritos, porque con estos frijoles quedan más ricos. Paquete de queso amarillo de 16 rebanadas, 3 latitas de ensalada de legumbres, 4 latitas de elote y 2 latitas de rajas en vinagre. Un paquete de galletas de esta marca, sale súper buena y es más económica. Es que esto básicamente lo ocupo para cuando les pongo atún de lunch a los niños. Vean, encontré estos shampoos en promoción. Yo la verdad es que uso de todos, pero este me gusta mucho porque huele bien rico y deja el cabello bien bonito. Casi siempre lo compro nada más cuando tienen promoción. En esta ocasión estaban 2 por $95 y pues me los traje. Creo que son de 700 mililitros. Suavizante para la ropa, porque ahorita que puse las lavadoras, bueno, en la mañana,
mañana que puse las tandas de ropa, me di cuenta que ya queda muy poquita, le queda como así a la botella y la verdad es que no va a aguantar por mucho. Así que de una vez me lo traje. Dos paquetitos de toallas sanitarias de marca Aurrera, frasco de mayonesa, una bolsita de rico pollo porque no había en cubitos. Bueno, sí había, pero nada más de 20 cubitos y sale más caro. Entonces, pues esta vez me traje la bolsita. Traje 8 lechitas, 4 de fresa y 4 de chocolate. Y es que a veces les pongo a los niños, pero que creen, afuera de la escuela de Ian me dan en 15 pesos cada lechita. Y ahí en la Aurrera están en 4 por 20, así que pues de una vez dije, si un día se le antoja al niño ya tengo aquí y ya no gasto tanto. Obviamente pues la señora le tiene que ganar, ¿verdad? Vean, me traje un bote de café. Todavía tengo, también es para la reserva. Un paquetito pequeño de servilletas para los sándwiches, tortillas de harina y creo que ya. Es todo lo que tengo aquí, chicas. Déjenmelo acomodo y ahorita les muestro lo demás. Aquí tenemos lo último, chicas. Ya no fueron muchas cosas. Compré una bolsita de bolillos. Creo que agarré 10 piezas. Un paquetito de estos de huevo. Me traje 3 bolsas de azúcar. Ya ven que el azúcar está súper, súper cara. De hecho, en la mañana que fui a preguntar a la frutería, la tenían en 35 pesos. En la Bodega Aurrera, ustedes van a poder encontrar... Ah, ya parece comercial esto. En Bodega Aurrera, ustedes pueden encontrar esta de 900 gramos. No es un kilo, son 900 gramos, pero está en 26 pesos. Vayan a la Bodega Aurrera y compren su azúcar ahí. Está súper económica a comparación de otros lados. Y pues por lo mismo me traje 3 kilos, aparte pues ya saben, para ir haciendo la reserva. Arroz me traje 2 bolsas, también para ir haciendo la reserva porque nada más tengo una bolsa, pero pues ya saben, uno nunca sabe. Más vale tener uno su guardadito, chicas. También me traje 2 bolsas de frijol y por último 5 cajas de leche de litro y medio cada una, nada más que una se la voy a dar a mi mamá. Porque ella me la pasó. Los niños querían leche y no teníamos, así que mi mamá me pasó una caja. Pero ahora sí, chicas, eso es todo. Ahorita voy a acomodar esto ya último y me voy a poner a hacer tarea. Chicas, buenas noches. Oigan, ya tiene bastante rato que no les grabo. Ya pasó mucho tiempo. Ya estoy aquí acostada con el Juanca. Estaba viendo una película en el celular y ahorita se hace el dormido. Pero ya llegó el Juanca del trabajo, ya cenó, pues bien, ya cenamos. Y ahorita está aquí acostado viendo el celular. Yo también estaba viendo el teléfono, pero ya me están ardiendo los ojos, chicas. Ya tengo sueño, me siento cansada, aunque no lo crean. Vean, ahí está el Juanca viendo videos. ¿Qué estás viendo? Una película. ¿Está viendo una película de esas mexicanas? El sueño americano se llama. El sueño americano, saluda. Hola. Hola a todos. Viendo una película del sueño americano. Ya es que me quería ir al norte. Pues ahora ya no quiero. ¿Verdad? Ya no quieres, sí. No, pues es lo mismo allá que aquí, nada nomás. Pura friega. Pura friega. Y allá lejos de nosotros, pues no manches. Sí. Mejor aquí cerquita de ustedes, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué haces tu muñequito? Vean, Ian también trae teléfono porque hoy se ha portado muy bien, ha hecho sus tareas y pues aquí está jugando un ratito. Que el Juanca y yo estábamos platicando sobre las láminas, chicas, porque el día de hoy tenía que ir yo a comprar unas láminas, pero no fui porque no quise ir sola y pues aparte tenía que ir a la Bodega Aurrera, chicas. Ya ven que en la parte de ahí de la cocina pues no le vamos a poner losa, le vamos a poner un tejabán de lámina. No sé si recuerden, pero compramos hace tiempo unas láminas usadas, pero con esas no nos van a alcanzar, así que necesitamos comprar unas 3 o 4 láminas más para que alcance a cubrir todo ese espacio de la cocina. Ahorita estábamos platicando de que cuántas láminas más o menos íbamos a ocupar, cuántas hacían falta, qué más se tenía que comprar. Y es que ahí mismo venden unos que se llaman PRs o PTRs, algo así, pero están bien caros, chicas, muy, muy caros.
Entonces, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, la manera de economizar, porque pues realmente esa cocina es provisional, chicas, no va a ser por mucho tiempo. Esperemos en Dios, ¿verdad? Si Dios nos presta vida, y podemos seguir construyendo, pues pensamos echarle ganas a la casita. Entonces, estamos aún decidiendo qué se le va a poner. Estábamos pensando a lo mejor en unas vigas de madera también, que son más económicas y que también duran mucho. Pero bueno, todo ese tipo de cositas estábamos checando y platicando, y creo que mañana voy a tener que ir a comprar esas láminas, chicas. Nada más que quería ver si me las iban a traer o yo me las tenía que traer, porque si yo me las tengo que traer, entonces no las voy a poder comprar porque no las voy a poder amarrar al carro, chicas. El carro es súper pequeñito y las láminas creo que miden 6 metros o algo así, 5 y medio, no me acuerdo. Entonces sí, como que me da miedo que me vaya a parar la patrulla o algo así. O no sé si ellos te las traigan a tu casa, entonces mañana tengo que ir a preguntar todo eso. Pero sí, básicamente eso estábamos platicando. Y como les digo, pues la verdad es que ya es un poquito tarde. De hecho, yo ya traigo los ojos rojos, tengo bastante sueño. Entonces yo creo que ya hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy, chicas. Muchísimas gracias a todas por habernos acompañado. No se les olvide que si les gustó este video, me regalen su like, se suscriban si aún no lo han hecho. Y pues nada, mis bellezas, nos vemos hasta un próximo video. Bye.